2 de febrero de este año, Carlos Andrés Pérez, líder del Partido Acción Democrática de Venezuela, asumió el mando supremo de la nación. Es la segunda vez que Pérez era elegido presidente. De inmediato, el nuevo jefe de Estado y su equipo económico comenzaron a estudiar una serie de medidas económicas encaminadas a mejorar las finanzas del país, sobre todo para conseguir financiamiento internacional, para cumplir con el pago de la deuda externa de Venezuela, que asciende a 32 mil millones de dólares. El 16 de febrero, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis. El paquete económico duplicaba el precio de la gasolina, ubicándolo a 7 centavos de dólar el litro. Se elevaban las tasas de interés bancario al 28% y se duplicaba el precio del pasaje urbano. Con el alza del precio de la gasolina, muchos productos de la canasta familiar doblaban automáticamente sus precios, pero el gobierno llamaba a la comprensión de los venezolanos. Si escogiera la vía fácil de eludir las dificultades y tratar de ocultar lo que es una realidad frente a la cual todos los venezolanos tendrán una actitud de positiva comprensión, si nos convocamos, como lo hago ahora, para conformar un país capaz de sustentarse sobre sus propios pies. Este es el salón donde sesiona el Consejo de Ministros de la República de Venezuela. En este recinto, el jueves 16 de febrero, el gobierno acordó aplicar el paquete de medidas económicas destinadas a corregir la economía del país. En ese momento, nadie sabía la repercusión que estas medidas habrían de tener en la población. Los primeros días después del paquetazo pasaron lentamente, sin mayor reacción por parte del público. Sin embargo, el malestar comenzaba a crecer entre la gente y las primeras pintas contra el gobierno aparecieron en las paredes de los barrios marginales. Al anochecer del lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de Los Cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y, como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, rompían vidrieras con las manos y arrebataban comida y artículos diversos de las tiendas. Miles de puertas fueron rotas y destrozadas las ventanas de los negocios para permitir el paso de las hordas de saqueadores que en cuestión de minutos arrasaban con un almacén o un supermercado. Antes de que la policía pudiera reaccionar, cientos de tiendas ya habían sido saqueadas. Sintomáticamente, la gente no entró a robar en joyerías ni casas de cambio. Los grupos atacaban los supermercados, las tiendas de comida, de ropa, de zapatos, de artículos para el hogar. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. En el centro de la ciudad, los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. En un principio la policía no detenía a los ladrones, se limitaba a controlar que no pelearan entre ellos. Era tal la cantidad de gente que ingresaba a saquear que desbordaba todo control policial.
atardecer, el ejército salió a las calles a apoyar a la policía. 4.000 soldados de infantería, apoyados por tanquetas ligeras, fueron enviados por el gobierno para tratar de restablecer el orden en Caracas. Pero la presencia de las tropas no fue suficiente para asustar a la turba enardecida por el saqueo fácil. Entonces los soldados comenzaron a disparar. Los primeros grupos de soldados se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que la gente siguiera bajando a sumarse al saqueo. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar. En los barrios marginales, mientras algunos gritaban pidiendo calma a los soldados, otros les lanzaban botellas y piedras. En la confusión, unos caían muertos y otros heridos. Durante 24 horas interminables, desde la tarde del martes 28 hasta la noche del miércoles 1, la ciudad se llenó del eco de los disparos, de fusiles y ametralladoras, hasta que el ejército impuso orden entre la gente. Cuando disminuyó el tiroteo, más de 300 venezolanos habían muerto y 2.000 quedaban heridos en las calles. La morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a los heridos. La locura colectiva llegaba a su fin. Empezaba el llanto de los que habían perdido familiares y amigos y la desesperación de buscar a los desaparecidos. Las patrullas del ejército comenzaron entonces a allanar casas en los barrios marginales en busca de la mercadería robada y a arrestar a los sospechosos de haber participado en el saqueo. Lo que estamos viendo es una muestra de la violencia que sacudió a la ciudad de Caracas en los primeros días de la semana que ha terminado. Este local, que está totalmente destruido, incendiado, arrasado, era un gran almacén donde había una gran cantidad de productos alimenticios, así como también artículos para el hogar. Todo esto se ha derrumbado a raíz del incendio que provocaron los saqueadores cuando ingresaron violentamente bajando desde los cerros para apropiarse de los bienes, de los artículos que habían en este lugar. En la parte superior de este almacén también vivían familias, habían pequeñas casas de departamentos. La gente que vivía en ese lugar, muchos de ellos murieron a causa del incendio y otros no pudieron escapar a tiempo cuando se derrumbaba este edificio que era viejo, pero que contenía muchos bienes de valor. Todo se ha venido abajo. Diera la impresión de que esto hubiera sido bombardeado, destruido, específicamente por algún tipo de armas pesadas. Sin embargo, es solamente resultado del pillaje, de la acción vandálica de la gente que el día lunes y martes bajó desde los cerros para desencadenar su furia en Caracas, la capital de Venezuela.
En unos instantes volvemos con la segunda parte de este reportaje de nuestro enviado especial, Alejandro Guerrero, sobre lo ocurrido esta semana en Caracas. Volvemos. Y ahora sí, continuamos viendo el reportaje de nuestro enviado especial, Alejandro Guerrero, con la cámara de Carlos Mauriola, sobre la violencia social que sacude Venezuela y en el que, en una verdadera primicia, nuestro reportero logró declaraciones exclusivas del presidente Carlos Andrés Pérez sobre lo ocurrido en su país. Cuando volvió la calma, la ciudad se enfrentó a dos fenómenos desconocidos hasta entonces: la falta casi total de alimentos y el toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Desde las primeras horas de la mañana, miles de venezolanos se congregan frente a los supermercados y tiendas de Caracas, haciendo cola para comprar productos alimenticios. Esta es una situación totalmente nueva para la población de esta ciudad, que casi nunca ha estado acostumbrada a hacer cola para comprar alimentos. Pero es una muestra del grave desabastecimiento que sufre la ciudad desde los desmanes ocurridos en los primeros días de la semana pasada. Ya estoy grabando. ¿Hace cuánto tiempo que no se tenían que hacer colas, que no veía usted este tipo de colas para comprar comida? Yo en Venezuela nunca he hecho cola para comprar comida, nunca en la vida. Es primera experiencia que se tiene en Venezuela para poder comprar comestibles. Bueno, es algo insólito, no, nadie lo esperaba. ¿Totalmente nuevo para ustedes? Sí, realmente. ¿Nunca había habido este tipo de revueltas, de saqueos, de pillaje? Jamás, jamás. En todo el tiempo que usted recuerda haber vivido acá, ¿no ha tenido que hacer cola? Desde que nací. Nunca recuerdo haber hecho cola para comprar. Primera vez que se ve esto. Es una situación totalmente nueva para ustedes. Para nosotros nueva. ¿Qué piensa de todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos días? Bueno, que esto es la lección que ha dado el pueblo, de que la cosa es que hay que hacer justicia, pues. ¿Piensa que la reacción en alguna manera ha sido justificada? En cierta parte sí. En otras quizás no. Ahí hubieron excesos. Pero una reacción del pueblo, pues. ¿Qué haces total? Total, espero que, bueno, por lo menos aquí haya lo que uno venga a buscar. No debió ocurrir, porque quizás si nos aumentan antes, no hubiese ocurrido lo que está ocurriendo. Es bastante triste todo. Quisiera que, pidiéndole a Dios para que todos volvamos a la paz y a la tranquilidad, porque tenemos niños y tenemos que salir a trabajar y todo eso es un inconveniente muy grande. Estos son los barrios marginales de la ciudad de Caracas. En estos cerros, donde la pobreza se disimula en el verdor del paisaje, vive la mayor parte de la gente humilde de esta ciudad. Esta es la gente que los días lunes, martes y miércoles bajó desde sus cerros enfurecida hacia la ciudad y desató una ola de saqueo y de pillaje que ha dejado pérdidas incalculables. La reacción de la policía y del ejército luego de los días de saqueo ha sido terrible. Patrullas del ejército han incursionado violentamente en estos barrios marginales, buscando a los que participaron en los saqueos. En la mayoría de los casos, cientos de viviendas han sido abaleadas y destruidas por las incursiones del ejército y de la policía. Gente que no tenía nada que ver, gente inocente, ha pagado por las culpas de aquellos que sí bajaron a Caracas a participar en los saqueos. Estos edificios de departamento muestran las huellas de la cantidad de balas que han impactado en sus paredes, en sus ventanas, inclusive matando a muchos de sus pobladores cuando la policía trataba de detener a los que habían participado en el saqueo. La gente ahora llora no solamente a sus muertos, sino también la pérdida de sus humildes pertenencias y también el hecho de que sus viviendas fueran destruidas de esta manera. Ahora estamos en la entrada de uno de estos edificios de departamentos en los barrios marginales de la ciudad de Caracas para conversar con los habitantes de este lugar. Gente que se queja de que las incursiones de la policía y del ejército han sido demasiado violentas y les han destruido sus viviendas. ¿Qué nos puede informar sobre la forma como ha habido represión en estos lugares? Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador: maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo.
y están masacrando los bloques y ellos dicen que hay francotiradores y es mentira. Efectivamente, esta es la versión del ejército y de la policía que desde estas ventanas, de estos edificios disparan contra el ejército, ¿no? Eso es mentira porque en estos apartamentos viven familia, viven niños, viven padres de familia, bueno, viven toda clase de personas. Entonces uno no va a ser loco para permitir que alguien se meta un francotirador en su apartamento a disparar sabiendo que lo van a destruir. Se va a ver cómo masacraron todo, que no queda nada bueno. Es muy grave el daño que han causado. Grandísimo, grandísimo. Vamos a subir. Una pareja de jóvenes que vive en uno de estos departamentos va a abrir la puerta precisamente para mostrarnos los daños que se han causado en el interior. Ellos mismos nos advierten también de que hay que ingresar agachados porque desde edificios lejanos el ejército continúa disparando contra esta casa. Este es el interior de uno de estos departamentos en los barrios marginales de Caracas que, como dicen los mismos pobladores, con toda razón está acribillado a balazos por los disparos que han hecho los soldados desde diversos lugares. Hay huecos gigantescos en las paredes de balas de fusil ametrallador ligero, de armas automáticas. Todos los muebles están cubiertos de polvo y también de trozos de concreto que han caído desde el techo cuando las balas hacían impacto. La cocina de esta vivienda también muestra los impactos de las balas sobre los utensilios, sobre el refrigerador, desde el techo hasta el piso, pasando por las lámparas, por los muebles destruidos. Todo está totalmente destruido por balas de armas automáticas muy poderosas. Los soldados han disparado desde un kilómetro de distancia, destruyendo esto. Ahora, algunos de los dueños de esta casa ingresan, pero lo hacen agachándose porque saben que en cualquier momento otro disparo puede cruzar por la ventana y causar mayores destrozos, o inclusive puede matar a alguien, como ya ha ocurrido en muchos sitios. ¿Esa es la casa de ustedes? Sí, esta es mi casa. Aquí viven dos niñas y vivimos aparte cinco personas. ¿Cuándo ocurrió todo estos destrozos? Desde el martes estamos recibiendo balazos desde las residencias del frente. ¿Quién dispara? ¿Los soldados? Los soldados. Están empeñados en que en este apartamento se les dispara y la puerta la tenemos sellada y nos tuvimos que ir, salir de la casa porque nos hubiesen acribillado aquí a todos. Una pregunta. ¿Creen ustedes que en alguna manera se justifica lo que ocurrió los días lunes, martes y miércoles? Es decir, que la gente haya bajado a saquear, a robar. Bueno, sí se justifica porque el alto coste de la vida subió demasiado, pues entonces cuya presión no acosan demasiado, entonces el pueblo se enojó, pues. El mismo comercio es quien tiene la culpa de todo lo que está aconteciendo, porque en todos los abastos que se saquearon se consiguieron todos los elementos acaparados de la dieta del venezolano. Y no solamente eso, sino que aparte de todo eso que usted está viendo, el mismo Estado reconoce que ellos incluyeron, crearon todo este fenómeno para que ocurriera. Usted iba a comprar una semana antes de esto y decían, cómpralo hoy porque la semana que viene viene al triple. Y eso fue creando una tensión, pero tan bárbara, que cuando llegó el día lunes, la gente en vez de comprar lo que hizo fue que salió a la calle a saquear.